Oh my god, esto va a ser épico, papus. Seguramente entraste a este video y pensaste, una crítica Tewi. Veamos sus argumentos, quizás esté de acuerdo con él. Si lo hiciste, estás equivocado, conchetumare, porque esto es un video para que juegues The Warriors With You si no sos gay. ¡Ja! ¡Ah! Suarashiki Konosekai. Madre mía, qué buen japonés, me cargo, ya le puedo putear la madre a Nomura. O The World Ends With You, para los compas, es un videojuego RPG lanzado para Nintendo DS. ¿Y qué es un RPG, Poseidón? Bueno, es como un RPG, pero puedes ir por ahí y meterle coñazo. O sea, es como, mira, Final Fantasy VII Remake, mira, de pa, pum, pa, no como en Pokémon, que te tienes que esperar un puto turno, que lo muy probable lo falle. Desarrollado por la mismísima Square Enix, específicamente por el equipo creador de Kingdom Hearts Chains of Memories, Júpiter. O como se pronuncie, como le quieran pronunciar, carajo. Nos narra la historia de Neku Sakuraba, un huevón más edgy que el pibe de 13 años de Facebook y fan de las vainas oscuras. Tremendo cringe que das, hijo de puta. El cual tiene que sobrevivir al juego de los Reapers, unos conchesumares que de repente le dieron ganas de hacer un juego que si pierde, te borran porque les dio la gana. En el camino, Neku conoce a Chiki Misaki, una piba recontra obsesionada con las modas. Hasta hace que Neku se baje los pantalones, literalmente, amigo, literalmente, para conseguirle un botón. ¡Un jodido botón! ¡Ay! ¡Ay, pero cómo que va a importar! ¿Ya va qué? ¿Ya va qué? Pero, ya va, pero ¿esto qué es? ¿Pero qué te pasa, Chiki? ¡Pero Chiki! Pero ya va, ¿qué es esto? ¡No, amigo, no! Conoce a Bit y a Ryan, dos conchasumares que me imagino que por los nombres o apodos, mejor dicho, que tienen, le gusta la música. Nah, no creo que tienen pinta que le gusta la música. Mira, a este weón le gusta la patineta y la otra tiene... ¿Salud? También conocemos a Yoshida. A la mierda, que no se pronuncia así, bájale. También conocemos a Yoshisha. A la mierda, este hijo de puta, no. Me retiro. Conocemos a Joshua. Un pibe con una risita bien culera. Y creo que el hijo de puta tiene tendencias homosexuales. La historia de este juego es de lo mejor, amigo, y a veces te da unos giros argumentales que te dan ganas de gritar. El sistema de combate, amigo. Buenísimo, y además podemos elegir un combate, no como en otro RPG, como en Final Fantasy, que da dos pasitos, vas ahí, da dos pasitos y ¡pa! Batalla, termina esa batalla, otro dos pasos, ¡pa! Batalla, ya me tienes harto, boludo. Aquí no, aquí puedes elegir hasta el tipo de monstruo, que aquí lo conocemos como ruido, que queramos. Porque ahí están como unos simbolitos bien ahí, bien bonitos, están de puta madre los dibujitos, y además... están recontra bien diseñados. Los antagonistas son buenísimos. Espérate, ya va. ¿Quién es este weón? Ya va, ¿quién es este? Megumi Kitaniji. Un weón con un tic de ponerse la mano en la cabeza como si estuviera volverse loco. Amigo, tómate una pastilla, me pones nervioso. ¿Quién cojones es este? Tenemos a Cho Minamimoto, un weón obsesionadísimo con las matemáticas. Y en la batalla contra él, bueno, en las batallas contra él, te dirá 9.954.959 veces. ¡Se talento! A Mitsuki Konishi, alias la Dama de Hierro. Esta weona, bueno, tiene dos muy buenas razones para que sea buena villana. Otros personajes chidos como Sanae Hanekoma, un weón que simplemente es God. A Uzuki Yashiro, la weón adicta al trabajo. A Koki Karilla, un weón adicto a las chupetas. Y otros personajes que están chidos y algunos culeros. Para poder atacar en este juego y no quedar como pelotudo pulsando la parte táctil de la DS, tenemos a los pines. Unas insignias con poderes bacanos que pueden ser como los Pokémon y evolucionan. El diseño de los personajes fue hecho por nada más y nada menos que el mejor director de la historia de los videojuegos.
Tatsuya Nomura. ¡La concha de tu madre, Nomura! Por eso, la similitud de diseño con los personajes de Kingdom Hearts. La banda sonora, para mí, es la mejor de la Nintendo DS. Con temazos como Twister, que tiene más versiones que Final Fantasy VII. Sunday, que está brutal. Y Colin, que es buenísimo. Esta vaina también tiene una adaptación en el anime, que tiene un opening epicardo. Yeah, yeah, ajá, yeah, yeah, come on, 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 what's up, la la. La wea tiene 12 capítulos, pero está disfrutable, pero tampoco es que sea lo mejor de lo mejor. Este juegazo tiene una secuelinha, lanzada hace unos meses, llamada Neo The World Ends With You. Que no sé de qué va, no lo he probado porque vivo en Venezuela y soy pobre, por lo tanto no tengo Nintendo Switch. ¡Sáquenme de Venezuela! Ahora sí, culiao, júgate esta huevada que es una obra maestra. 20 sobre 10 y God. Está infravaloradísimo y de verdad vale mucho la pena, pero qué juegazo, Dios mío. Jugate The War Ends With You, hijo de puta.